especial, saludamos con gran afecto a todas ustedes, mamá en su día. Gracias por venir para recibir este homenaje a las mamás. Porque la primera palabra que aprendemos, la primera imagen que conocemos y que llevamos para siempre en el corazón, la pronunciamos entre besos, caricias, abrazos, cuentos, cantos, risas y llantos. Porque mamá es la más bonita de las miles de palabras que diariamente pronunciamos. Todas son un don de Dios que puso en la tierra, un don que no es lícito malgastar, porque es un tesoro que se debe valorar y disfrutar. Dios te salve María, que llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hazme buena, Señor, para mis hijos, que la bondad de las cosas sencillas, en cada momento y cada noche, en la verdad de cada día. Hazme fuerte, Señor, para darle tus palabras precisas y mantenerlos serenamente vivos. Hazme fuerte, Señor, para llegarle oportuna y sin prisa. Que sepa aligerarle las tristezas y compartir sus prisas. Hazme justa, Señor, para formarle las conciencias tranquilas, para que sean libres de malsanas pasiones, hondos en el sentir y altos de mirar. Haz humilde, Señor, cuando investiguen sus triunfos y sus dichas, que sepan ser prudentes y no despierten la adulación ni envidia. Haz humilde, Señor, aún más cuando les toque atravesar desdichas, que tus diez mandamientos nos sostengan y mi amor los conforte y tu amor los dirija. Ampárale, Señor, no me los dejes atravesar peligros sin salida, que entre limpios y firmes en la prueba para encontrar serenos la alegría. Que sepan compartir y bien escojan a quien ha de acompañarnos en la vida. Hazme merecedora de ser madre, que para serlo fui por ti escogida. Amén. Queremos destacar esta mañana a esas esforzadas madres que se entregan el cuerpo y alma al cuidado de su familia, con la única ilusión de que el día de mañana sus hijos puedan enfrentar de mejor manera lo bueno y lo malo de la vida. No puedo olvidar recordar en este momento a mi madre, que con ustedes ha jugado un papel fundamental, con su cariño, preocupación y amor, llena de rincón, llena de amor por cada rincón de nuestro hogar. Desvelada las frías noches de invierno cuando uno de nosotros se encontraba enfermo, o emocionada a las lágrimas por nuestros primeros pasos o nuestros logros. La figura de mamá siempre estuvo presente en lo más trascendental de nuestra vida. Thank you.
musical de Sebastián Camila, de la Real Orquesta y la Orquesta, dirigida por su profesor, el señor Jorge Tapia. Fuerte el aplauso para ellos. Y un hermoso regalo musical para usted, mamá, en su día. Hoy, a través de estas imágenes, queremos entregar nuestro homenaje.